Pues bueno, Día de la Guadalupana, resulta que en Twitter hubo una pequeña batalla sobre unas cosas que estuvo diciendo alguien que estimamos y respetamos, pero que hoy fue verdaderamente decepcionante para nosotros en El Hijo del Rayo. Luego lo entrevistamos porque es John Ackerman. ¿Qué dijo John Ackerman con precisión en su tweet? Pues miren, con precisión se los voy a decir, pero solamente les quiero aclarar que no le queda a una persona que está en la Universidad Nacional Autónoma de México defender el dogma. El tuit dice: me entristece que tantos mexicanos desprecian a su propio pueblo y tradiciones, prefieren el Buen Fin a la Virgen de Guadalupe. Venerar a la Virgen es amar a la patria, hijos míos, borreguitos míos del Tepeyac. Tener esperanza en un nuevo amanecer y seguir el ejemplo de lucha libertaria de Miguel Hidalgo. Yo soy guadalupano. Yo no soy guadalupano, soy ateo. ¿Y entonces también los evangélicos qué? ¿Tampoco tienen amor por la patria? Lo que es ser chauvinista, cañón, y lo que es ser populista, cañón, y lo que es ser un demagogo, cañón, de buscar que la gente a fuerza crea en algo que, miren, el mito está por todos lados. ¿A quién se está llamando a que esté bajo el dogma guadalupano? ¿A los que se venden por las despensas? Ay, ni siquiera importa la Virgen de Guadalupe, sean bien guadalupanos y reciben su despensa. John Ackerman, la cagaste, la cagaste. El Estado debe ser laico. Y la República debe de combatir el dogma. Eso lo sabes perfectamente bien, lo estudiaste, lo sabes perfectamente bien. No hay posibilidad de una cuarta república, de una cuarta transformación del país, si se basa todo en la barbarie del dogmatismo, del populismo absurdo y chabacano, de querer hacer que el pueblo guadalupano, el de Televisa, el de Lucerito que le canta las mañanitas, se una a la campaña. Ya no es ese tiempo. Eso es algo que también tiene que comprender estas personas en la oposición. Ya no son los tiempos de Azcárraga llevando la producción a la Basílica de Guadalupe. Ya no. Ese show hubiera funcionado hace años. Ahora no. Así que este es un saludo también para todos los ateos, los evangélicos, los anglicanos, los musulmanes, todas las otras religiones de México, todas las religiones de México y los no creyentes, también podemos amar a nuestro país sin ser guadalupanos. Así que viva la ciencia, viva la república, viva el pensamiento científico y viva la libertad para el pueblo de México.